Para empezar, pues, me siento muy orgullosa de haber agarrado una de las primeritas medallas mundiales en la disciplina de levantamiento de pesa. Fue algo increíble en ese momento porque jamás me lo iba a esperar. Y me siento muy orgullosa, la verdad, nuevamente, pues, ¿verdad?, de estar al otro lado del mundo y que digan que una nicaragüense, uno de aquí, del mero centro de Centroamérica, haya agarrado y se haya fajado en coger 3 medallas de bronce en un campeonato de alta magnitud en levantamiento de pesas. Lo más bonito de todo es cuando llega el entrenador y dice: estamos peleando hoy aquí medalla, tenés que bajarte y tenés que demostrar quién sos allá arriba. Entonces, una de mis metas anteriormente a eso fue prepararme durísimo estando en Dominicana. Y cuando me dieron la noticia que iba para ese evento, yo dije: quiero tan siquiera subirme al podio y coger, no la primera, pero tan siquiera coger una de las 2. Entre plata y bronce y poner en alto el nombre de mi país. Entonces, ya estando en la competencia, comencé a fajarme, a enfocarme en que tenía que hacerlo y en que tenía que subirme ahí. Y cuando ya hice mi último movimiento en envión, mi entrenador me dice: agarramos medalla. Y yo: wow, increíble, fue como algo, no me lo creía, pues, la verdad. Al momento que ya me subo a la tarima, en las plataformas, y ver la bandera de mi país, la verdad es que sí, fue un momento muy lindo, con ganas de llorar, para ser sincero. Y pues, al mismo tiempo, por lo que recalco, de ser una de las primeritas en toda la historia del levantamiento de pesas, ser una de las primeritas en coger medalla mundial. Yo llevo en este deporte 6 años, la verdad. Uno de mis primeritos sueños era tocar una plataforma, creo que ese es el sueño de todo atleta, ir a unos Juegos Olímpicos. Entonces, pero antes de ello tenemos que pasar por muchas tarimas, muchas competencias, y una de ellas también era mundiales. Y decir: quiero ser campeona mundial, ese es mi sueño. Y siempre se lo decía a mi mamá: mami, yo quiero ser una de las mejores y quiero subirme a un podio en un campeonato mundial. Y trabajé muy duro para eso. La verdad es que esos 6 años fueron de mucho sacrificio. Fueron de lesiones, todo atleta creo que pasa por eso. Fueron de tristezas, de alegría. Y la verdad es que los resultados este año fueron increíbles. Creo que este ha sido uno de mis mejores años que he destacado en todo el tiempo que llevo en levantamiento de peso. Siempre soñé ir a unos Juegos Olímpicos, pero no pensé que el camino para llegar ahí fuera tan duro. Pero voy a luchar para tener y representar a mi patria allá, al otro lado del mundo. Bueno, Alejandra Navarro es muy alegre, la verdad. Varios me dicen que debería estar estudiando relaciones internacionales porque me encanta hacer amistades, me encanta siempre demostrar que soy una buena amiga, me encanta que las personas confíen en mí, obviamente no para traicionarla. Soy una persona muy alegre, me encanta ser carismática, sí, me encanta bailar. Bueno, podemos decir que bailar, pues puedo bailar cualquiera, menos bachata, eso nunca me ha gustado. Pero que más me encantan escuchar, digamos que son las músicas de los 80, músicas clásicas lindas, que hablan, bueno, como hablaban antes, pues, de amor y todo eso. Y pues también tengo el pop, que me encanta, la electrónica, pero así románticamente podemos decir que la de los 80, 90, 70. También me encanta ser muy dócil, me encanta la naturaleza, sí. Fuera de mi parte, me encantaría estudiar todo lo que fuera astronomía, todo lo que tenga que ver con ella. Me encantan los animales también, sí, me encantaría estudiar veterinaria. También
también me encanta lo que es la fisioterapia, soy amante a eso. Me encanta mucho, o sea, investigar, ver de cómo, en qué se compone el cuerpo humano. También en los cosmos, la verdad es que soy infinito, sí. Tengo, o sea, muchas facetas las cuales me interesan mucho. Incluso tengo muchas preguntas del igual, o sea, me encanta ver eso de que... Me encanta seguir las páginas de la NASA, todo lo que tenga que ver con el espacio y todo eso, con la Tierra, con los planetas, eso es lo que más me fascina a mí. Y pues también soy novelera, no lo voy a mentir, pero no tanto como que, sí, que me encanta tal novela, no, sino que son pocas las que me gustan. Soy como una viejita atrapada en el cuerpo de un adolescente, aunque ya tengo ciertas capacidades de viejita porque ya casi soy lesionada.